Así de fácil y de rápido. Más de 60 lugares emblemáticos de Huelva tendrán una guía turística en cada uno de estos códigos. Una ventaja para turistas y para los propios onubenses que pueden ampliar información y acceder desde sus móviles de forma gratuita a una pequeña audioguía. Parece comodísimo y muy práctico. Y... No tiene que andar uno llenándose de papeles. Con un solo clic ya todos tenemos móvil y podemos saber toda la historia del monumento. Cada uno de estos códigos se convierte en una pequeña oficina de turismo virtual abierta las 24 horas del día. Te metes en la página directamente y te sale toda la información: qué monumento es, el año de construcción, sabes el horario que tiene. Y no tengo que imprimir nada, solo con el móvil, pues me sale solo. A lo largo del mes de mayo se terminarán de instalar todos los códigos. Están insertados sobre señales turísticas. Con lo que cuesta restaurar uno de los antiguos paneles. Se han pagado los 61 códigos dentro de las ocho rutas turísticas. Pues aparte de ventajas económicas, con lo cual se ahorra bastante dinero. Eh, desde el punto de vista técnico, pues vuelva a ser una de las pocas capitales españolas que tendría que sería estaría a la vanguardia de... al poner los códigos QR. Más allá de ser una moda, es una forma de promocionar y descubrir un pedacito de Andalucía con las ventajas que nos brindan los avances tecnológicos.